Buenas tardes a todos y bienvenidos a la clausura de este tercer ciclo de Españolas por Descubrir 2018-2019 que el Círculo de Orellana desarrolla en colaboración con el Instituto Cervantes y que hoy dedicamos a una mujer de enorme personalidad, escritora, cocinera, gran pionera, María Mestayer, conocida como la Marquesa de Paravel. Y para rendir este gran recuerdo y homenaje, contamos ni más ni menos que con el presidente de la Academia de Gastronomía Española, Rafael Ansón. Querido Rafael, muchísimas gracias por estar, por unirte a este programa. Además de Rafael Ansón, vamos a tener a lo largo de esta tarde diversos testimonios, porque nos acompaña la familia de la Marquesa de Paravere, la familia Echagüe Méndez de Vigo. Aquí están sus nietos, también algún bisnieto, y en representación de todos ellos se encuentra con nosotros Gonzalo. Gonzalo, muchas gracias también por acompañarnos, por estar en este programa. Gonzalo, además, viene como nieto, pero es presidente del Colegio de Físicos de España y presidente de la Fundación CONAMA, dedicada especialmente al medio ambiente. Pero también vamos a tener otros testimonios, testimonios de grandes maestros de la cocina, a quienes quiero agradecer su presencia porque se encuentran en esta sala: Ramón Freixa, María Luisa Banzo, Ricardo Sanz. Gracias, gracias por estar con nosotros y muy especialmente a una persona que viene desde Galicia con muchísima ilusión, porque ella es la coordinadora o autora o alma mater de este maravilloso libro que se ha hecho en homenaje a la Marquesa de Paravere. Ella es Débora Albardonedo. Gracias, Débora, por venirte con toda la ilusión, haciendo un gran esfuerzo desde Galicia. Gracias. También voy a agradecer a los académicos. Hay muchos académicos que están en esta sala, no puedo nombrarles a todos, pero al menos voy a nombrar a alguno que veo que está en primera fila. Querida Imelda Moreno, gracias por estar con todos nosotros. Tú eres una mujer también absolutamente referente en el mundo de la gastronomía. Te veo flanqueada por el Duque de Ahumada y por nuestro querido Íñigo Méndez de Vigo, que también le tuvimos aquí hace poco, unos meses, hablando de tu abuela. Gracias muy especialmente por venir y en representación de todos los académicos también que estáis aquí en esta sala. Antes de presentar a nuestro ponente, me van a permitir que dé las gracias, en primer lugar, al Instituto Cervantes por la confianza que siempre ha depositado en el Círculo Orellana para liderar en colaboración este programa con el fin de rendir homenaje a tantas mujeres que nos han precedido siendo pioneras, valientes y comprometidas. Parece mentira, pero ya han pasado al menos, bueno, más de 30 mujeres por estos ciclos, nombres como Ana de Pombo, Matilde Ucelay, María Luisa Elío, Flora Villarreal, Sofía Torga, María Lejárraga. Pero por centrarnos en los nombres que hemos tenido, esas mujeres que nos han acompañado en este ciclo de este año, les diré Isabel Zendal, Carmen Mir, Carmen de Burgos, Carmen de Icaza, la Duquesa de la Torre, Sofía Casanova y Carmen Conde. Recordadas gracias a los ponentes, que para nosotros es un gran lujo y les quiero agradecer muchísimo, a todos ellos: Javier Moro, Lorenzo Caprile, Asunción Valdés, María José Rubio, Inés Martín Rodrigo, Íñigo Méndez de Vigo o Ángel Gabilondo. A todos ellos gracias, mil gracias, por ser parte de este proyecto, acompañándonos y actuando altruistamente para que podamos llegar mucho más lejos y que el recuerdo de todas ellas esté siempre presente y sea conocido por las nuevas generaciones, ayudándonos a divulgar el talento femenino, generar referencias como parte de la sociedad civil que somos. Y desde luego quiero citar también a nuestro público, a nuestro fiel público,
porque nos seguís todos los meses en compañía, porque solamente en este curso, en estas 8 sesiones que hemos tenido, han pasado más de 1.600 personas presencialmente por estas salas, pero es que además tenemos el público que nos sigue por redes sociales o por los canales de YouTube del Instituto Cervantes o del propio Círculo de Orellana, porque como también saben, pueden ver las conferencias grabadas y también en el programa de Radio Exterior de España, que este año ha empezado un programa especial para el Círculo de Orellana, llegamos mucho más lejos. Ya sin más, voy a presentar a mi querido Rafael Ansón, aunque realmente Rafael, pues voy a dar simplemente 2 datos, porque Rafael es suficientemente conocido como para presentarles, pero bueno, siempre hacemos esta pequeña introducción. Nacido en San Sebastián, doctor en Derecho, ingresaste por oposición en el Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo y tu presencia en la Administración Española durante la década de los años 60 te llevó a ser uno de los impulsores de los denominados planes de desarrollo. Posteriormente, fuiste director del Instituto de Opinión Pública y desde el 23 de julio de 1976 fuiste nombrado director general de Radio Televisión Española, a cargo en el que permaneciste hasta 1977. Durante esa etapa propiciaste la apertura del medio a los nuevos tiempos democráticos marcados por los acontecimientos como la transición y en ese sentido hiciste un verdadero cambio en todos, la remodelación de los telediarios, por poner un ejemplo. En 1978 fuiste presidente de la Coordinadora de Asociaciones Profesionales de la Comunicación Social y también quiero destacar tu colaboración y asesoría al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. Actualmente eres presidente de la Real Academia de Gastronomía Española, presidente de honor de la Academia Internacional de Gastronomía y presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Diplomado en la Escuela Nacional de Administración Francesa, ENA, y, por supuesto, periodista en acción, también psicólogo. Y si tengo que destacar alguno de los muchísimos reconocimientos públicos que has tenido, me centraría en el Premio Cervantes Gastronómico, que sé que te hizo mucha ilusión, la Legión de Honor y las Cruces de Isabel la Católica y Alfonso X el Sabio. Pues les dejo con todos ustedes, con Rafael Ansón. Muchas gracias. Buenas tardes. Recuerdo una vez que Ferran Adrià me dijo que en una presentación habían dicho que Ferran no necesitaba presentación porque era impresentable. Gracias a Dios, Leticia no ha hecho lo mismo. Bueno, voy a empezar por decir que la marquesa de Parabere era una cortesana francesa, amante de Philippe d'Orléans, el regente de Luis XV en los primeros años del siglo XVIII. Naturalmente, nuestra marquesa, María Mestaller de Chaue, no tiene nada que ver con esta señora. Y en el fondo el nombre lo saca de un libro que escribió la condesa Nash, que se llamaba Marquise de Parabere, donde se hablaba mucho de temas de gastronomía. Y de ahí viene el tema de su nombre. Cuando en los años 60 el conde de los Andes, padre de Imelda Moreno y primer cronista gastronómico de este país en ABC, decidió escribir unas crónicas, él admiraba muchísimo a Brillat Savarin, personaje al que yo también admiro mucho, con una frase que me parece extraordinaria, que es que cuando invitas a alguien a comer, te haces cargo de su felicidad hasta que se va. No solo de que coma bien, que eso por supuesto, no, te haces cargo de que sea feliz. Entonces, él, inspirándose en este señor, pues sus crónicas las firmaba Savarin, que son famosísimas y son el inicio de todo lo que hemos vivido después. Bueno, pues yo voy a iniciar mi intervención haciendo una confesión ante todos ustedes. En la tradición de la mejor literatura gastronómica, durante muchos años, en la década de los 90, publiqué una colaboración primero en ABC con el nombre de CBA, ABC al revés, pero cuando mi hermano Luis María me dijo que hiciera una cosa en blanco y negro, con acuarelas de Grau Santos, unas páginas fantásticas, pensé que eso de CBA quedaba muy feo, entonces pensé, ¿qué pongo? Y puse Parabere. Y he estado 2 años, por lo tanto, con más de 100 artículos
con el nombre de Parabere. Con ello quiero trasladar la idea de que la bilbaína María Mestaller de Echagüe, esposa de Ramón Echagüe, marquesa de Parabere, ha sido una de las personas que más se ha admirado en la historia de la gastronomía española y cuyas lecturas contribuyeron en su día a construir mi pasión por la buena mesa. Teodoro Bardají, otro gran sabio de la buena mesa y su contemporáneo, la definió nada menos que como reina de los escritores gastronómicos. Merecida atribución para esta mujer poderosa e hiperactiva. Les voy a hablar, por lo tanto, de una de las grandes gastrónomas de la historia de España. La palabra gastronomía se crea en los comienzos del siglo XIX por un francés que se llamaba Berchoux, que buscando la forma de contraponer a la palabra gourmet, que era el que solo pensaba en disfrutar comiendo, algo que pusiera de relieve que la comida era algo más que disfrutar, que era una ciencia, con una frase que me encanta, que decía que comer es algo más, que saber comer es más importante que comer. Frase que recoge Google en España Cocina Abierta, diciendo que si sabes, sabe mejor. Les voy a hablar, por tanto, de una de las grandes gastrónomas, no gourmets, de la historia de España, una mujer extraordinaria, tan intelectual como emprendedora y, sin duda, una adelantada a su tiempo. Recientemente hemos tenido la oportunidad de comprobar, para que fuera Stan, en el libro de Planeta Gastro, homenaje a la marquesa de Parabere, cómo muchas décadas después de su muerte concita entre los grandes chefs de España la condición compartida de referente y guía. El libro incluye y desmenuza 50 recetas emblemáticas de la pionera bilbaína, interpretadas también por cocineros contemporáneos, para de esta forma contribuir al homenaje al que nosotros también nos adherimos. Puede decir que la primera receta es el caldo vegetal. ¿Y cuál es el cocinero que hace el caldo vegetal moderno? Joan Roca. Tampoco está mal el libro, ¿eh? Y es muy divertido ver la comparación, incluso las fotos, porque han conseguido hacer fotos, gracias a Débora en gran medida, y al fotógrafo, por supuesto, fotos de cómo los platos de la marquesa de Parabere debían salir, hechos por ella, y luego los platos que hacen los cocineros actuales. Sus nietos, Gonzalo y José Antonio Echagüe, reivindican en la citada obra un mérito añadido de la marquesa. El ser mujer, escritora, empresaria, amante de la historia y de la ciencia, en un universo de hombres, todavía hoy, pero más en su tiempo. Un reconocimiento, por tanto, a todas aquellas mujeres de las que María Mestaller fue un ejemplo, a las madres y abuelas amantes de la cocina y a los grandes chefs que fueron su pilar. Pero vayamos paso a paso. ¿Quién fue la marquesa de Parabere? Hija de un cónsul francés en España, en sus libros y artículos de recetas se hacía llamar marquesa de Parabere, aunque en realidad no lo era, y tuvo una vida de película, sobre todo cuando se trasladó desde su país vasco natal a Madrid y abrió el restaurante Parabere en 1936, año realmente singular, poco antes de que empezase la guerra. Creo que lo abrió en el mes de abril. Los restaurantes habían proliferado en la España de antes de la contienda. En Cataluña, el más famoso, Siete Puertas, abierto en 1836, se había revitalizado desde 1929. Y ya estaban también en marcha La Venta, Can Solé o la semilla del actual Gach. En Madrid, futuros clásicos como Casa Ciriaco, que las tertulias de Julio Camba hicieron célebre, también su gallina en Pepitoria, Casa Ricardo, Lardi, Labra, El Callejón o La Bola. La guerra puso en jaque a buen número de ellos. Como es lógico, bastantes dificultades pasaba ya la gente para comer en casa como para gastar dinero fuera. Y eso no, por no hablar de la apabullante escasez de materia prima que trastocó la vida, sobre todo en las ciudades. Comer fuera quedaba para los militares o políticos de alto rango, que se las ingeniaban para que los alimentos llegasen a determinados puntos. Eso le pasó al Parabere, cerca de la madrileña Puerta del Sol, concretamente en la calle Cádiz número 9, que al poco de abrir ya tenía clientela fija. Fue considerado incluso como el restaurante de moda en el Madrid de la Guerra Civil. Muy pronto quedó bajo control republicano, requisado por la CNTFAI, y la camarada marquesa siguió dando de comer a los altos mandos diplomáticos y corresponsales cuando no había en la calle mucho que llevarse a la boca. Con la ayuda del sindicato de hostelería y los contactos que tenía ella, el Parabere sobreviviría toda la contienda. De hecho, lo visitaron militares rusos, jefes de las brigadas internacionales,
periodistas y escritores como Hemingway o Rafael Alberti, diplomáticos como Kennedy padre o Rosenberg, políticos republicanos como Indalecio Prieto o Besteiro. El anecdotario del Paravere daría el anecdotario del restaurante, daría sin duda para más de un libro. Terminaría cerrando en 1944, en los tiempos del extraperlo, implicado en oscuros casos de espionaje, en su nueva ubicación de la calle Villanueva, en el barrio de Salamanca, donde se trasladó el año 41. En 1943, la marquesa de Paravere, madre de 8 hijos, escribió un luminoso artículo preguntándose por el futuro de la gastronomía. Más adelante, cuando, no lo sé, escribe, todos tendrán instrumentos especiales que les comunicarán diariamente su estado sanitario. Un termómetro gástrico informará cada momento del régimen a seguir, lacto, vegetariano o graso. Otro dirá si será necesario o no reposo, etcétera, etcétera. Aún no sabemos todavía cuándo llegará ese momento, pero sin duda está cada vez más próximo. Ella dice también que las cocinas serán laboratorios, y lo son, evidentemente, no solo el de Ferran Adrià en el Bulli, sino prácticamente todas las demás. Es verdad que ese es el inicio de un nuevo concepto de gastronomía que España impulsa desde los años 90. La gastronomía ya no es solo el placer de unos cuantos privilegiados, es una actividad fundamental del ser humano, sin duda la más saludable. El 52% de la salud depende de la alimentación. Pero cuando Valentín Fuster pregunta a los que le habían dicho eso qué había que hacer para que comieran saludable, todos contestaron que esté bueno. La más solidaria, hay que acabar con el hambre y la malnutrición por exceso y por defecto, pero hay que comer en compañía. La definición del Parlamento Europeo, que conseguimos gracias a Íñigo Méndez de Vigo, dice que la gastronomía es el conjunto de conocimientos, ciencia y cultura, artes y artesanías relacionadas con el mundo de la alimentación que permiten comer saludable y placenteramente en compañía. Y la más sostenible, porque es verdad que hay que dejar muchas cosas a nuestros nietos, pero sobre todo alimentos, porque sin comer me temo que van a vivir fatal. Y la más satisfactoria, porque no hay ninguna actividad cultural que satisfaga más de 2 sentidos. Y la cocina actual, la cocina de la libertad, la cocina de autor, la cocina de artista, satisface los 5. La vista, porque los platos emplatados son bodegones del siglo XXI. El olfato y el gusto, que es el sabor desde siempre. El tacto lo incorpora Ferran Adrià, que es el contraste de textura y temperatura. Y el oído, porque la cocina de estos señores hay que contarla, nos la tiene que explicar el que pone el plato, no es un gazpacho, que es fácil, y por lo tanto hay que escuchar, por lo tanto interviene el oído. Interesante vaticinio, en todo caso, de una mujer que pasó de aficionada a experta en gastronomía gracias a sus lecturas y a la relación epistolar que mantuvo con algunos de los cocineros más famosos de su tiempo. Como los franceses Henri Paul Pellegrat, José Rodinsoni o en España Teodoro Bardají, quien ejerció como jefe de cocina de los duques del Infantado y a quien conoció por ser estos parientes de su marido. Y a quien, según parece, salvó la vida, gracias a sus relaciones con los mandos de aquella época y a sus relaciones con la CNT, cuando la detuvieron a Teodoro Bardají, ella consiguió que lo liberaran. También impartió cursillos de cocina y repostería en Bilbao a las Mujeres de Acción Católica, el Colegio Sagrado Corazón y organizaciones de fomento de la educación femenina como la propia Asociación de Mujeres del PNV, el Partido Nacionalista Vasco. Su actividad literaria y periodística se inició primero bajo el seudónimo de Marichu y a partir de 1929 con el sobrenombre de Marquesa de Paravere en diarios como el Deportivo Excelsior, el Diario Vasco o el Argentino La Nación, además de revistas especializadas de la época como El Gorro Blanco. Pero quizás su gran aportación estuvo en los libros. El primero, Confitería y Repostería, 1930. Después, La Enciclopedia Culinaria, 1933. Compuesta por las recetas dulces, me encanta que primero escribiera lo dulce. Yo ahora estoy insistiendo mucho, ya he hecho un libro, Planeta Fantástico, que se llama La Cocina Dulce. Compuesta por las recetas dulces de su libro anterior y otras más saladas, compiladas para el epígrafe de La Cocina Completa. A partir de 1940, la obra se dividió en 2 tomos, tal y como la conocemos hoy en día,
en lo que constituye uno de los recetarios españoles y mundiales más reeditados del siglo XX. Ejerce sin duda como una de las obras de consulta permanente para todo aficionado profesional vinculado con la buena mesa. Inspirándose en este libro, la sección femenina 1, que también tuvo una difusión enorme porque lo tenían que comprar todas las que estaban en la sección femenina, que en el fondo es una marquesa de Parabere más teñida de azul. Pero lo curioso, y esto lo que quiero destacar, es que en plena contienda civil, con su restaurante abierto, escribe en 1935 Platos escogidos de la cocina vasca. Y en 1936, Entre meses, aperitivos y ensaladas. Y también en 1936, Conservas caseras. Y por último, en 1947, dos años antes de morir, en el 49, Pastelería Royal. Empieza con la pastelería y acaba con la pastelería, porque el mundo dulce es mucho más interesante que todos los demás. Me resulta muy curioso leer en uno de los textos de presentación de la autora, en la Enciclopedia Culinaria, su reconocimiento, y esto es importantísimo, de que mis recetas son muy detalladas. Tal vez parezcan algunos hasta demasiado, y me tilden de pesada y machacona. Pero piensen que generalmente no son profesionales los que acuden a mi libro, pues para esto es huelga, la humildad de la marquesa de Parabere comparable a la de Santa Teresa. Cuando un día ya dijo que era una persona muy humilde, alguien le dijo, pero doña Santa Teresa o Teresa, y dijo, bueno, es que la humildad es la verdad. Bueno, pues soy ya lo mismo. ¿Y qué hay más inexpertos que entendidos? Y sobre todo, que he oído tanto achacar los fracasos a las deficiencias de las recetas que no he querido que puedan decir otro tanto de las mías. Y es verdad que siguiendo su receta sale bien. Gracias a este afán perfeccionista y puntilloso, las recetas de Parabere nos siguen resultando tan rabiosamente actuales, y no solo a nosotros, sino también a muchos grandes chefs. A eso habría que añadir la vocación por la historia de la marquesa, que la llevó a escribir Historia de la gastronomía, en 1943, un curioso recorrido por la evolución histórica de la cocina. Todo un gran personaje de la gastronomía española, comparable tan solo en el rincón femenino a la condesa de Pardo Bazán. Es curioso la historia de la cocina, porque todo el mundo cree que la cocina aparece para hacer cosas que estén buenas y que disfrutemos. Es mentira. Lo primero que hace el ser humano es crear alimentos, eso es lo más importante. Y cuando los tiene, ve que algunos están tan duros que no los puede masticar. Y la cocina nace para que sean masticables. Y luego hay otros, como legumbres o cereales, que no los puede digerir. Los echaba en agua hirviendo, cuando había fuego, están igual de asquerosos, pero ya los puedes digerir. No se le ocurrió a nadie hasta muchísimos miles de años después el que además podía uno disfrutar a la hora de comer. Más allá de la citada capacidad de anticipar un cierto futuro, María Mestaller es, desde mi punto de vista, un magnífico ejemplo de la capacidad de la mujer para liderar la sociedad. Porque desde mi punto de vista, el sexo femenino es pragmático y a la vez idealista, un rasgo sin el que resulte imposible todo progreso. Dos condiciones que convivieron brillantemente en la personalidad de la marquesa. Decía Goethe, en unos tiempos todavía muy lejanos a cualquier asomo de igualdad y de aparición del feminismo, que la mujer es la única vasija que aún nos queda donde verter nuestro idealismo. También por ello la mujer puede expresar, incluso con la máxima pasión, todas las miserias de la condición humana. Siempre he sido feminista, porque creo que el sexo femenino exhibe una gran capacidad para la racionalización y el liderazgo, para dirigir y coordinar equipos, para dirigir cualquier orquesta y que suene cada instrumento en el momento oportuno. Por eso siempre me gustó rodearme de mujeres en mis actividades profesionales, igual que lo estoy en el ámbito familiar. Tengo un varón, que es mi hijo mayor, que también tiene mucho que ver y me importa mucho. Antes no podíamos imaginarnos, a ver si va a pensar que me he olvidado de él, no me he olvidado de él, ¿eh? Pero es verdad que tengo más mujeres. Antes no podíamos imaginarnos una mujer conduciendo un taxi en un autobús, bajando la mina o desarrollando una carrera en las Fuerzas Armadas. Territorios que ahora sí ocupa y con mucha naturalidad, como el del deporte, durante mucho tiempo capitalizado por los varones y que hoy exhibe una enriquecedora dualidad. En todos estos ámbitos se escuchan hoy no ya los susurros, sino el buen criterio y la fuerza de la mujer, lo que nos hace lamentar a todos el tiempo perdido, esos siglos de tinieblas en donde las sociedades diferenciaban por completo a hombres y mujeres en cuanto a jerarquía y funciones.
Cuando la mujer es líder, como lo fue en la historia de la gastronomía, la marquesa de Parabere, actúa con una extraordinaria lógica, acaso derivada de sus muchos años de sentido común, rigiendo el hogar y de una innata capacidad para el liderazgo. ¿Se han fijado en lo bien que funcionan las compañías cuyo primer ejecutivo es una ejecutiva? Y por las mismas razones ejerce con suficiencia tareas como la de patrón de yate, presidenta del Congreso de los Diputados, dos seguidas, directora general de un departamento administrativo o titular de su comunidad de vecinos. Eso lo sabe muy bien Inmaculada. Porque a pesar de la escasez de directoras de orquesta, caminamos imparablemente hacia la igualdad, un mundo mucho más constructivo que el que se plantea guerras de sexos o discriminaciones en un sentido o en otro. Hasta la mitología griega contribuyó en este sentido al distanciamiento cuando Zeus creó a Pandora, la primera mujer, para castigar a los hombres con su ánfora llena de desgracias, la caja de Pandora. La historia de la gastronomía ha tenido siempre en primer plano una extensa nómina de cocineros famosos. Sin embargo, en lo que constituye una curiosa paradoja, la mujer, a quien desde la más remota antigüedad le ha estado encomendado, de forma casi siempre imperativa e injusta, todo cuanto rodea el mundo de los fogones, ha ejercido como una cocinera anónima, a quien se ha negado casi por completo el magisterio, que en cambio se otorgaba a los varones con generosidad. Durante miles de años solo cocinamos mujeres. Ahora hay un problema, que lo que la mujer ha hecho por obligación resulta difícil que lo haga porque quiere. Si yo le digo a mi hija Alejandra que cocine, me dice machista. Si se lo digo a mi hijo Rafael, me dice que le parece estupendo. Eso es lo que está cambiando, pero hasta ahora ha sido así, en gran medida. Son las mujeres las ejecutoras permanentes de toda la cocina universal, las responsables de aportar soluciones en los hogares en cualquier parte del mundo, las que siempre han encendido y reavivado los fogones. Sin embargo, profesionalmente han encontrado pocos huecos hasta ahora y la restauración pública ha seguido durante años y años en manos masculinas. ¿Acaso porque durante mucho tiempo ellas han tenido cerradas las puertas del mundo? En Fitibes, que acaba de salir la lista en Singapur, hay prácticamente 6 mujeres. Pero es que en el libro de Parabere, de los cocineros, hay 7 mujeres. Hay 43 hombres haciendo las recetas con las recetas de Parabere. Es increíble. Y la influencia que ha tenido la marquesa de Parabere en los resultados de Singapur de hace unos días. Hasta el año 90 no había ningún cocinero conocido en el mundo que no fuera francés. Bueno, en la última lista de 50 Best, entre los 10 primeros hay de 4 países en 3 continentes. Es una cosa absolutamente asombrosa. Pero el número 1, que todavía es más curioso, que es un restaurante francés que se llama Mirasio, en la Costa Azul, justo en la frontera entre Francia e Italia, entre la Costa Azul y la Riviera. La primera vez que yo fui con Inmaculada, nos pasamos, tuvimos que pasar la aduana y dar la vuelta para poder encontrar un sitio en el restaurante. El chef es argentino, se llama Mauro Colagreco. Eso era imposible pensarlo hace 20 años, imposible. Entre los 10 primeros hay 5 iberoamericanos y entre los 50 primeros 17 iberoamericanos. 7 españoles y 10, uno de Portugal y 9 de países de Iberoamérica. Entre los 10 primeros, 3 españoles y 2 peruanos. Pero dos, que es curioso, son de una sola ciudad, que nadie hubiera podido decirlo, ni ahora siquiera. Los dos están en Copenhague. Eso es la cocina de la libertad, que hay artistas de la cocina en cualquier lugar. Quiero decir, para que la gente lo entienda, que en lo que ha hecho 50 Best este año, los que ya tuvieron el número 1 no han vuelto a participar. Por lo tanto, entre los 10 primeros no está Roca, que estaría, no está Máximo Botura, que estaría, no está Daniel Hum, que estaría, no está Ferran Adrià, que estaría, porque es el número 1, porque ha sido 5 veces el número 1. Y la revista Hola quiere promocionar en Miami un premio a la mejor chef iberoamericana. Cosa que no me parece mal, pero creo que en España el premio al mejor jefe de cocina lo pueden tener mujeres. Y de hecho lo han tenido muchas mujeres. Por lo tanto, es absurdo distinguirlas por la razón de sexo. Con lo cual, Hola va a hacer una cosa el año que viene, que es un premio a la personalidad femenina más destacada en el mundo de la gastronomía. Y ahí sí me parece bien. Evidentemente lo debería ganar la marquesa de Parabere, pero no sé si lo vamos a dar, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado. Felizmente los tiempos cambian y este lamentable perjuicio parece que no corresponderse con la realidad actual de la cocina.
cuando se reconoce la labor de las cocineras más que nunca, considerando a los autores y estrellas de su cocina, son cada vez más los buenos restaurantes en manos femeninas. Concretamente, 50 Best creó un galardón para la mejor chef femenina. Lo primero lo tuvo una francesa, Sophie Pic, lo segundo una española, Elena Arzak. El año pasado una de Eslovenia y este año una de México, para que veáis la variedad que ha creado la cocina de la libertad. Una vez más, la mujer tesonera y llena de recursos vuelve a salir triunfante. Venciste, mujer, con no dejarte vencer, como decía Calderón de la Barca. Lo cierto es que en las cuatro esquinas de Europa exhiben su mejor estilo grandes cocineras, que se han remangado, le han puesto talento e imaginación y han conseguido situarse a la altura de los más grandes. Ayer, concretamente, la Real Academia organizó la cena de antes del verano en la que estuvieron cinco mujeres cocinando. Maravillosamente bien, las cinco. Decía Henri Amel que se entiende a las mujeres como se entiende el lenguaje de los pájaros, o por intuición o de ninguna manera. ¿Acaso sea precisamente este carácter intuitivo lo que las acredita como empresarias espléndidas, muy capaces de liderar equipos, siempre rápidas de reflejos, atrevidas y renovadoras? Porque su actividad, incluso en las épocas más duras, ha sido mucho más rica que la horma social en donde se encontraban atrapadas. La marquesa de Parabere. La falta de protagonismo de la mitad de la humanidad, que la obligó durante milenios a una existencia prácticamente clandestina, ha comenzado a corregirse. Muchas de ustedes pensarán que todavía queda demasiado tiempo, sí, pero ya empieza a corregirse. Y el triunfo incipiente de las mujeres es un símbolo de lógica, de sentido común y de modernidad. Gracias a la labor de precursoras del siglo pasado como María Mestaller de Chahue, este nuestro siglo XXI es el siglo de las mujeres. No va a ser, es. Para todas las cuales se abren de par en par los horizontes personales y profesionales y cuya inteligencia sabrá evitar incurrir en los excesos que contra ellas han cometido a lo largo de la historia. Tampoco hay que pasarse. Y quiero terminar haciendo referencia a tres mujeres. A mi esposa Inmaculada, a la que debo todo lo que soy y que además es una extraordinaria cocinera. Imelda Moreno, la madrina de mi primer hijo, Rafael María, presidenta de la Cofradía de la Buena Mesa y que representa todo lo que las mujeres, no solo en la cocina, sino también en la cultura, en el periodismo, en la literatura, han contribuido en estos años a que la gastronomía española se sitúe en términos de innovación y de vanguardia como la primera del mundo. Y, por supuesto, a Leticia Espinosa de los Monteros, a su círculo orellano, que puso en marcha este ciclo de Mujeres por Descubrir, y que ha permitido que todos los amantes de la buena mesa nos sentamos felices al pensar que este ciclo se termina con una personalidad gastronómica como la marquesa de Parabere. Leticia, en nombre de la Real Academia de Gastronomía, de todos los aficionados a la buena mesa y de todos los que estamos aquí, cuatro palabras. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Rafael. La verdad es que, bueno, es un honor haberte tenido, tenerte y tenerte siempre con nosotras. Y desde luego creo que María Mestaller estaría encantada de haberte escuchado. Seguro que lo ha hecho. Seguro. Quiero ahora presentarles a Gonzalo Echagüe, que él nos va a dar una visión más familiar y personal de la marquesa de Parabere. Como he dicho antes, Gonzalo, eres presidente del Colegio de Físicos de España y además presidente de la Fundación CONAMA, que creo que es una fundación de medio ambiente, CONAMA. Sí, de medio ambiente, absolutamente especializada en el medio ambiente, del que tú eres, bueno, pues un gran especialista. Te voy a ceder la palabra. En primer lugar, muchas gracias a Rafael Anson por su disertación, que por cierto ha dicho una serie de cosas que pensaba decir, te lo perdonaré, pero bueno, es lo normal. Al Círculo de Orellana, al Instituto Cervantes, a todos ustedes y a Leticia y Patricia que nos han apoyado, ayudado de una forma clarísima y ahora estoy viendo
lo que no conocía, que es el funcionamiento de esta organización. Yo, como comentaba Leticia, en 10 minutos tampoco puedo hablar de muchas cosas. Como la marquesa Parabere tiene la efigie más común, más extendida que la que aparece en la diapositiva, y quería coger alguna frase que han dicho de ella porque es importante. Ella dice de sí misma que certifica que cuantas recetas han sido experimentadas por mí y comprobadas por los grandes cocineros que en esa época, en su época de esplendor, estaban en España y en Francia y en otros países, a Salvador Vandrés, a Francisco Mullor, a Teodoro Bardají, su amigo de toda la vida, a Ignasi Domenech, Pella Prat, el director del Cordon Bleu, Augusto Escoffier y muchos más. También yo quería hacer mención a dos personalidades, a Emilia Pardo Bazán, que era una admiradora suya, la marquesa Parabere, pero discrepaba grandemente desde el punto de vista culinar. Y también otra persona que ha pasado por esta casa, bueno, conferenciando sobre ella, Carmen Burgos, ¿no? La colombina, ¿no? Era una persona luchadora. Es curioso que la marquesa Parabere siempre estaba al lado de aquellas personas que de alguna forma luchaban por los oprimidos y en gran manera para que la mujer tuviera un papel importante en la gastronomía. Dale. Esta no es. Así es, pero esta. Esta es una imagen muy borrosa del padre de la marquesa de Parabere. Era el cónsul de Francia en una serie de ciudades. Estuvo en Port-Said, que luego en Sevilla, en Rabat, en Casablanca, fundamentalmente. Cuando estuvo, su primer cargo fue en Port-Said, que justo en el momento que se inauguraba el canal de Suez. A él le tocó ser el cónsul de Francia en el canal de Suez y la pasó canutas, porque de alguna forma se iba a ser inaugurado por Eugenia de Montijo, la princesa, la reina de todas las reinas, ¿no? Y fueron a... y le tocó bandear el problema al padre de la condesa, de la marquesa de Parabere. Y él recordaba siempre que había habido un maître que se llamaba Vatel, que fue el primer maître que murió de estrés gastronómico, ¿no? Lo pasó tan mal que siempre recordaba en su casa a Vatel, y que en algunos momentos su situación era tan fuerte, tan complicada, que de alguna manera pensaba casi en suicidarse, ¿no? Él mismo, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos a la pareja en Bois de Boulogne, en París, de recién casados, y donde el matrimonio de su en Bilbao pues fue recogido en la mayoría de los periódicos de Bilbao y en alguno en primera portada. Luisa Mestaller fue la hermana desconocida de la marquesa de Parabere, de María Mestaller, y tuvo un problema esta mujer, que tenía lo que llamaban la crepitud de la edad, ¿no? Que con 26 años se empezó, no podía comer, devolvía todo, y entonces, gracias al kefir y a una sustancia más que no habla ella, consiguió que su hermana se curara y tuviera una vida absolutamente normal.
aquí tenemos a Luisa, la hermana, con Concha. Concha es la primera hija de la marquesa de Parabelé, Ramón Echagüe. ¿Quién iba a decir tan pequeña la niña, tan deliciosa, que años después estaría en la División Azul y las pasó muy mal, como la mayoría de las mujeres que lucharon en la División? Aquí tenemos otro retrato realizado por un querido amigo que está con nosotros, Richard Stephens, y de alguna forma es de una edad joven, debía tener 14 o 15 años. La familia Mestaller estuvo en el consulado de París, de Sevilla, 8 años, y en esos 8 años fue cuando se empezó a entusiasmarse por los caballeros andantes, por las damas desconsoladas y por los amoríos perdidos, como se decía de ella, ¿no? Yo aquí hago un pequeño paréntesis. Cada día más tenemos más cosas que descubrir de la marquesa de Parabelé, de nuestra abuela. Y en este hay una cantidad de obra inédita que será todo una maravilla cuando consigamos extraer la información que aparece en ella. Bueno, esta es su casa de Ibáñez de Bilbao, que estuvieron viviendo después de casarse hasta que volvieron a Madrid a montar el restaurante Parabelé. Esa es un lado del comedor y donde de alguna forma comían gente conocida. Eran gourmet en el buen sentido de la palabra, era muy amigo de Guillot, el poeta, que de alguna forma, junto con Miquel Arena, le convencieron poco a poco que se fuera a Madrid, porque en Bilbao no había mucho por venir, ¿no? En ese sentido, pues, Guillot le mandó una poesía al Marmitaco. Y esa poesía es la que aparece en los libros de La cocina completa en la primera página, ¿no? Y aquí está el otro retrato de la marquesa de Parabelé, más adulta ya, y ya en plena madurez intelectual. Pues, su convencimiento en un momento determinado que quería no ir a Madrid a montar un restaurante, encontró en sus hijos más o menos apoyos y en su marido, pero en el caso de su hijo Víctor, que era nuestro padre, pues era... Sí, pasa. Aquí era periodista, estaba en Buenos Aires, ¿no? Y cuando comentó que quería irse a Madrid, estamos hablando de 36, en abril de 36, pues le decían todo el mundo que si estaba loco, que la que se iba a organizar en España era algo terrible, ¿no? Nunca se convenció, siempre era optimista, pensaba que eso se iba a arreglar. Pero como dijo Cayo Sapicios en una presentación, la marquesa de Parabelé estuvo en el sitio inadecuado en el momento inapropiado, ¿no? Y en ese sentido, pues, consiguió volver a Madrid en enero del 36 y a pocos meses se organizó el Parabelé, el restaurante Parabelé. Y aquí hay un documento inédito y muy importante, que es el certificado de incautación por el Sindicato de Hostelería de la CNTFAI, y en ese sentido fue todo un clásico conversación muy complicada, muy debatida, que consiguió que
no que se para verle personalmente, y su hijo Víctor, pues de alguna forma convenciera a la CNT que era importante tener un restaurante donde pudieran acudir todas aquellas personas que de alguna forma venían a ver en Madrid sitiado, brigadistas, políticos, periodistas, estuvieron los Kennedy, estuvo el hermano mayor de los Kennedy, que hay una anécdota muy curiosa, ya al acabar la guerra, cuando ya estaba desmoronándose el frente republicano, pues vino aquí dos veces el hermano mayor de los Kennedy, que murió en un combate en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces vio salió del restaurante para ver, vio un grupo de gente que le iba persiguiendo, iba en una cola, ¿no? Entonces se asustó, dijo, ¿qué van a hacer estos señores? Entonces le comentaron, mire, no, están esperando que la colilla la eche usted al suelo para cogerla para fumar, ¿no? Eso contaba como un detalle interesante. Y luego la Combardají y la Marquesa Parabele fueron dos amigos de toda la vida. Ya ha comentado Rafael con acierto que hubo una situación complicada cuando a Combardají le detuvieron en la checa de ventas, si no me equivoco. Y entonces un camarero que estaba por ahí de miliciano le reconoció como una persona del gremio. Fue más tarde a la Marquesa de Parabele, fue Manuel Irujo el que intervino, un anarquista que hay que de alguna forma agradecer su posicionamiento en el Parabele, que es Abelino Cabrejas, y en ese sentido hubo muchas anécdotas, pero la peor anécdota es el síndrome que tenía la abuela, que lo comentaba, que decía que cuando oía el teléfono se ponía la piel, se le caía el pelo, ¿no? Porque siempre era algún problema que estaba allí, alguien que lo habían recogido o cogido. Hay escenas por ahí que algún día escribiremos de mucha gente huyéndose de la persecución, pero en ese sentido la Marquesa de Parabele tuvo un posicionamiento muy liberal y ayudó a todo el mundo, ayudó a los nacionales y ayudó a los republicanos en las fuerzas que ella podía, ¿no? Bueno, este es Ramón Ballesteros. El otro día hablando con Rafael le comentaba que le conoció, ¿no?, a Rafael Ballesteros. Y era su mujer vive. Queríamos haberla traído aquí, pero con los calores, digo, tiene 94 años y no era para jugar, ¿no? Sí. Y aquí tiene la boda de nuestros padres, y solo quería indicar aquí que la persona esta que se ve así tan viejecita, es el padre, es nuestro abuelo. Eso indica que eso son consecuencias de la guerra civil española, que el origen que indica el hambre que se pasó, estamos hablando del año 41. Aquí está una hija de la Marquesa de Parabele, Maite, jovencilla ella, y esa más o menos en la edad que estaba su hermano Víctor en Buenos Aires. Este es el nuevo restaurante de Villanueva. Y como una anécdota divertida, se ve en los laterales, si se mira con la lupa, evidentemente, dos cuadros, uno de José Antonio y otro de Franco, ¿no? Tenían que estar allí, ¿no? Todavía existe esta entrada, existe esta casa ahí se montó el restaurante segunda versión. Y entonces lo que no habíamos o no habían podido destruir con la República y la Guerra Civil, pues al cabo de 2 o 3 años la falta de capacidad
influencias, había apoyo por Serrano Suñer y por los hermanos García Noblejas, y cuando se perdió esa influencia, pues llegó un momento que se perdió el restaurante. Y luego también pues por la influencia de restaurantes como Horcher y Yoki, sobre todo Horcher, fue letal, ¿no? Y aquí, por último, en la familia, en los años 40, de la familia pocos hemos salido gastrónomos, un poquito, pero siempre había algo que nos quedó en el corazón, que es hacer un homenaje a la marquesa para ver en nuestra abuela, y con todos estos actos lo hacemos. Por tanto, muchísimas gracias y estamos a vuestra disposición para seguir trabajando. Gracias a vosotros. Bueno, pues yo ahora, muchas gracias, Gonzalo, le voy a ceder, voy a ir cediendo la palabra para que brevemente tener algunos testimonios. Creo que toca el turno de los grandes maestros. Tenemos a Ramón Freixa con nosotros. Si le puedes, Robin, acercar el micro para ver de alguna manera. Bueno, buenas tardes. Rafael ha empezado diciendo una cosa, y bueno, me pongo ahí para girarme, porque dar la espalda a la primera fila queda. Quiero que escuchéis bien lo que os voy a contar ahora. No sé si habéis traído papel, porque en la cocina antes se anotaba, pero como afuera venden el libro, pues os tocará comprarlo los que no los tenéis, porque realmente es un libro que hay que tener. O sea, empiezo. 125 gramos de zanahoria, 100 de patatas, 50 de nabos, 15 de puerros, 15 gramos de judías blancas, 15 de lentejas, 15 de guisantes, 15 gramos de sal y 2 litros de agua. Póngase todos los ingredientes en un puchero, viértanse por encima 2 litros de agua fría y al fuego. Acordaros, ¿eh? Normal. La marquesa. Ahora, 200 gramos de zanahoria, 100 de puerro, 10 de apio, 80 de nabo, 200 de cebolla, una rama de perejil, 8 briznas de cebollino, 20 gramos de lentejas, 20 gramos de judías blancas, medio litro de agua y 1,5 de chantana. Lavar bien todas las verduras, pelarlas, cortarlas en mirepoix, ponerlos dentro de una bolsa al vacío junto al perejil, el cebollino, las legumbres y el agua, y envasar al vacío, cocer a 85 grados en un runner, baño María, temperatura cuna, durante 3 horas. La cocina actual. O sea, si España está en la primera división en la cocina moderna, esa cocina de la libertad que decía Rafael, es por esto, porque ha habido una cocina de tradición anterior, porque hay una cocina de vanguardia. Y ahora diréis, esa cocina burguesa, esa cocina tradicional, esa de cocina de abuela, ¿es la mejor? Aquí me dices que sí, pues no, te digo yo que no, porque mi abuela cocina fatal. O sea, que lo de cocina solo da igual que sea tradicional como que sea de vanguardia. Solo hay una, que es la buena. O sea, la mala no queremos hablar. Y luego, esa parte que yo la uso mucho de hashtag ya para terminar, que es que sin tradición no hay vanguardia. No podemos olvidar esa tradición para que hoy en día haya vanguardia. Pues, Marquesa de Parabere, a sus nietos, a sus familiares, muchísimas gracias por dejarnos ese legado que los cocineros de ahora nos toca seguir. Gracias. Gracias, Ramón. Le voy a ceder la palabra a María Luisa Manzón. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias, Leticia, gracias a Círculo de Orellana, gracias a Rafael
Pónganse en situación. Yo en los fogones, empezando el mediodía, el servicio del mediodía. Y entra mi marido y me dice, hay un correo que tienes que leer. Digo, dime qué es. Yo, pum, pum, pum. Tienes que leerlo. Vale, voy, leo el correo y digo, Ángel, ¿me está diciendo que hable yo? Dice, por eso quería que lo leyeras. Y leo un correo cariñosísimo de don Rafael Anson diciéndome, voy a hablar de la marquesa de Parabere, quiero que vengas y quiero que hables. Y mi corazón se desbocó. Se desbocó, porque para mí la marquesa de Parabere es como el carbón que ha avivado la llama de la pasión por la cocina. Pasión que puso en él mi madre, que está aquí conmigo, que tiene 90 años y cuando se lo dije, alucinó. Mi madre, que fue cocinera 9 años en Barcelona, en casa de los marqueses de Figueras, que todavía las hijas de los marqueses la llaman María Luisa, la pularda que nos hacía en Nochebuena, que fue alumna de Rondissoni, una de las personas con las que la marquesa de Parabere se carteaba y que fue, además, y se impregnó del amor de la marquesa a la marquesa de Parabere a través de Rondissoni. Y fue la que me enseñó y la que me enseñó a querer a María Mestayer. Abrir un libro de María Mestayer es enamorarte de los fogones, es olerlos, es palpitarlos, es sentirlos. Yo cuando leí, es como adictiva, las lees y lo sigues leyendo y dices, y la siguiente página, y sonríes, y esbozas sonrisas. Cuando lees que dice, el que quiera dedicarse a la cocina tiene que hacer por igual una sopa de ajo que un lenguado suprema o un cordero a la Robert. Dice, ¿eh? ¿Perdón? Vale. Entonces, eso es lo básico, el detalle, el cariño, el detalle que ella pone en las mesas, en el tamaño de las flores de las mesas, en la clase del carbón, porque según el carbón que se ponga, se guisa mejor, el fuego, el guiso va más lento, va más rápido, y dices, madre del amor hermoso. Hoy, esta tarde, yo como últimamente me he hecho muy espiritual, ha habido una cosa que ha dicho Rafael que... Yo venía ya muy predispuesta de decirlo, ¿eh? Porque a mí hablar de la marquesa de Parabere con don Rafael Anson y con todos aquí, doña Imelda y todos presentes, me ha producido una emoción muy especial. Pero cuando Rafael ha hecho una similitud entre la marquesa de Parabere y Teresa de Jesús, es que es lo que yo anoche estaba pensándolo. Digo, a ver, la marquesa de Parabere es a la gastronomía española lo que Teresa de Jesús es a la Iglesia española y a la Iglesia universal. Tenemos una mujer... pionera, visionaria, valiente, lista como nadie, realista, lista para elegir un seudónimo, lista para vivir la vida, madre de 8 hijos, lista para manejarse a los milicianos y decirles, mira, que no soy una puñetera capitalista, que es que aquí van a venir los que vais a agasajar y moverse en ese Madrid terrorífico que fue una guerra civil. Para mí es un símbolo y una maestra y un camino a seguir. Y hay una cosa que mi madre siempre dice, un ingrediente de la cocina, que es el cariño, que eso lo dice ella muchas veces. Hay que ponerle muchas ganas. Cariño, cariño, cariño. Es un ingrediente que nunca te pasas. Nunca un guiso está pasado de cariño. En cualquier caso, en los libros de la marquesa de Parabere, cualquier persona puede hacer un guiso. Cualquier persona elige un guiso fácil. Como te dice, cómo despiezar un conejo, pelarlo, y etcétera, etcétera, se puede hacer. Todo eso ya pasos sabidos. Pero hay una frase muy que en el prólogo de su libro que a mí me cautivó, es que me hizo sonreír, porque dice, todos los que quieran, si siguen los ingredientes y los pasos, como yo los he dicho, los guisos quedarán perfectos. De cualquier manera, cada uno que haga lo que quiera y ponga los cambios que quiera. Pero yo no me haré solidaria con los fracasos. Eso me encantó, eso me encantó. Por eso, muchísimas gracias. Gracias, Círculo de Orellana. Gracias, Rafael. Y gracias, María Mestayer, marquesa de Parabere. Gracias, María Luisa. Fantástica. Muchas gracias. Bueno, le voy a dar ahora la palabra, yo creo que Débora, si puedes subir, te agradeceremos a la autora, al alma mater de este maravilloso libro que ha editado Planeta Gastro. Ahora van a pasar el siguiente. Hola, gracias antes de nada, Leticia, Círculo de Orellana,
por esta labor fascinante, este ciclo de conferencias a nuestras mujeres de la historia. Y gracias, como siempre, al Instituto Cervantes por apoyar esta y tantas iniciativas culturales. Me ha presentado hace un ratito maravillosamente Leticia. Soy Débora Albardonedo, soy agente literaria, represento escritores. Y en este caso pues he sido un poco más coautora, coordinadora, alma mater, aún no lo tengo muy claro. El caso es que hace 5 años ligué mi nombre, es todo un honor, a la Marquesa de Parabere, y como le decía a Gonzalo y al resto de la familia, creo que quedará unido por muchos años más y no me voy a cansar de la Marquesa, ha sido un verdadero placer. Me preguntaba Leticia que el porqué de este libro homenaje a María Mestallar de Echagüe, la Marquesa de Parabere. Creo que porque era justo y necesario. La enciclopedia completa de la Marquesa se vendió durante muchísimos años por miles. Hoy estuve por la mañana en Espasa. Calculamos 1.800.000 ejemplares. Todo un hito. Increíble. Hoy muy difícil de alcanzar. Durante muchos años era el regalo clásico de bodas. Cada vez que había una boda, pues era el regalo perfecto. Pero en un determinado momento se pierde, no para el círculo gastronómico. Los grandes chefs, como lo ha comentado Rafael, está súper viva, pero para el gran público no, se había perdido y eso no podía ser. Comparto pasión con la cocina, con uno de mis escritores, con Francisco Narla, y cada vez que teníamos un encuentro con estos escritores, decidíamos hablar y acabamos hablando de la Marquesa de Parabere, siempre la Marquesa de Parabere. Entonces estaba claro que había que homenajearla, pero no sabíamos bien cómo reactivar sus libros. Y lo teníamos ahí delante, los chefs, esos que hoy son los mejores del mundo, españoles, que tanto le deben, que quizás no sería posible sin esto, sin ella, que fueran ellos los que la homenajearan. Y así surgió este libro doble, homenaje a la Marquesa de Parabere, las recetas clásicas y las recetas de los chefs, con el reto, como comentaba Rafael Anson, me atreví, el atrevimiento de buscar un cocinero y un fotógrafo para que recreara como las hubiera hecho la Marquesa. Vamos a ver algunas. Bueno, estas son las versiones modernas, algunos de los participantes, Diego Guerrero, que hizo barquetas de trufa, lo que sería posiblemente las barquetas de trufa clásicas, a Javier Aranda con una fabada increíble. Hay algunas recetas que se parecen muchísimo y otras, sin embargo, que hay un salto increíble con los avances que ha habido. Fabada asturiana, hacía cosas muy modernas. Se ha dicho esta tarde-noche, se ha dicho de ella que es un gran referente, que era la primera que apoderó la técnica del paso a paso, que predijo que las cocinas serían laboratorios. Acertó en casi todo. No fue muy visionaria, comentaba hoy con José Antonio, con otro de sus nietos, en aquello de que iba a estallar la Guerra Civil, y se aventuró a venirse a Madrid y a montar un restaurante, pero en todo lo demás fue muy, muy moderna. Y aquí tenemos a Ricardo Sanz con el mero a la moderna. Y voy a aprovechar que lo tenemos aquí en nombre de... Gracias, Ricardo. En nombre de los 50 chefs que han participado en este libro, para hacerle unas preguntillas. Ay, Ricardo. Qué calor hace, ¿eh? Sí, sí, en Galicia estábamos la mar de fresquitos. ¿Cuánto de la Marquesa sigue presente en la cocina española, en tu kabuki, y por qué te atreviste con este mero a la moderna? No, la verdad es que cuando entras a la escuela de hostelería con toda la ilusión del mundo, con 10 años a estudiar, y preguntas qué libros tienes que comprarte para ir aprendiendo, el primero que te ponen en la mano es la Marquesa de Parabere. Entonces, es un nombre y un libro, yo creo que tenemos todos metidos en el hipotálamo, ¿no? Es como... Entonces, bueno, como bien ha dicho Ramón, pues hay que construir el discurso que tú quieras tener como cocinero, hay que construirlo siempre en base a la tradición, porque... En base a la tradición, porque
Porque bueno, esto, para si quieres hacer un buen discurso, porque bueno, esto a la gente joven ahora le cuesta trabajo entenderlo, pero siempre hay que empezar la casa por el sótano, ¿no? Y en mi caso, que como sabéis que hago un cruce de cultura gastronómica entre la japonesa y la española, un cruce de cultura difícil porque el tío daba collejas literales, pero la verdad es que empezamos con el mero a la moderna, bueno, más que primero porque es un pescado que es lo que mejor tratamos al estilo japonés, un pescado crudo, que yo no sé si en aquella época en que se escribió el libro, con una época de fresqueras, pues esto se entendería mucho, ¿no? Pero bueno, y con el sofrito del guiso, para dar ese sabor de guiso, pero con el pescado en crudo. Y bueno, yo ahora estamos poniendo el embrión, intentando que dentro de 20, 30 años, no sé qué tiempo, pues no se entienda la cocina española tampoco sin la cultura del crudo, ¿no? Y bueno, yo no sé por qué me da que la marquesa de Paraveres sí que lo habría entendido. Sí, seguro, dice. Pues poco más que añadir. También se han dado unas pinceladas de su vida, que yo cuando empecé con este proyecto hace 5 años apenas sabía nada. Lo primero, lo más fascinante, eso de que no era marquesa, pero en todos estos años, en todos estos días de trabajo, no deja de fascinarme la vida apasionante que tuvo. Este año que tanto hablamos de los derechos de la mujer, que también se ha hablado en la conferencia, ella era todo un ejemplo a seguir y nada, y adelantaros aquí, que no nos oye nadie, o casi nadie, que habrá Paraveres para rato. Nos comprometemos a seguir trabajando por recuperar esos textos inéditos, esa enciclopedia culinaria que ambicionó, que no había en la época, que sigue sin haber, que creo que nada más y nada menos que Ferran Adrià, desde que cerró el Bulli, está en una labor similar. Pues ella no llegó a terminarla, pero tenemos ahí un montón de papeles, de recetas inéditas de la marquesa que trataremos de recuperar. Y también hay algún proyecto audiovisual, ¿verdad, Gonzalo?, sobre su vida y su obra. O sea que gracias y sigan disfrutando de la cocina. Muchas gracias, Débora. Muchísimas gracias, Débora. Y ojalá que sí, que todos esos proyectos que has mencionado, vayamos con ellos adelante. Bueno, yo creo que tenemos un poquito. Quería decir que, se lo he dicho a Gonzalo, que hablamos y que la Real Academia está dispuesta a colaborar para que eso vea la luz. Ajá. Vea que cuenta con ello. Fenomenal, muchas gracias. Bravo. Bueno, pues tenemos un poquito de tiempo para algo de coloquio, si tienen algunas preguntas. No sé si alguien más de la academia quiere intervenir. No sé, Imelda, si te tenemos en primera fila. Me encantaría si, bueno, yo sé que para ti la marquesa de Paraveres tiene un significado muy especial y a continuación van levantando la mano para indicarles las preguntas, por favor. Bueno, en este ambiente tan maravilloso, lleno de tradición, de verdad y de futuro, realmente hablar de la marquesa de Paraveres, yo tengo que decir que la recuerdo desde niña, porque como el Teodoro Bardají fue durante 25 años mi cocinero, el cocinero de mis abuelos, los duques del infantado, siempre recuerdo el libro que él tenía en la cocina. Tenía el libro de la Paraveres siempre en la cocina. Y yo tengo la primera edición que tenía mi madre. Y la Paraveres era un mito, pero un mito real que además no solo se ocupó de las recetas, no era una receta solo, sino de los instrumentos con qué poder, de los tiempos, bueno, del cuidado de la mesa, del cuidado de los vinos. Era realmente, estaba inmersa en ese mundo. Era curiosísimo y no hay que recordar, como decía Ramón antes, que es la tradición es la que hace esta eclosión maravillosa que tiene ahora España de grandes creadores, que sin esas bases, sin esas Paraveres y esos Bardajís, no hubiera podido ser. La materia prima que ellos utilizaban es la que nos
es las que han hecho que ahora, como siempre, a mí cuando me preguntan siempre, ¿qué cocina te gusta más? ¿La cocina de antes o la de ahora? Y contesto, como todo el mundo que sabe eso, la buena. Eso. Ahí nos quedamos. Gracias, Imelda. No sé si hay algunas preguntas entre el público. Si quieren hacer alguna intervención, lo único que les pido es que levanten la mano para pasarles el micrófono, porque todo se va grabando. No sé si hay, si no hay más intervenciones. Sí, Gonzalo, ¿quieres? Sí. Es sobre Bardají, ¿no? Bardají y la Marquesa de Parabere es una pareja que estuvo durante muchos años. Hubo en la Guerra Civil hubo un encontronazo al hijo de Bardají, lo mataron, lo tiraron por las escaleras, y el abrazo que se dio la Marquesa de Parabere con Bardají cuando lo liberaron al final, después de mucho, es epopélico. Yo entiendo que en la muerte de la Parabere en el 49 en la calle Espartinas, pues de las pocas gente que fueron al entierro, uno lógicamente era Teodoro Bardají. Y además era un cariño muy especial. No, como lo que se trata es un poco de acabar a la hora, voy a decir algo, que son tres frases. Una de Grande Cobian, que ha sido para mi modo de ver la mejor definición de lo que tiene que ser la dieta para cualquier persona en este siglo XXI, que es comer de todo, poco. Pero cuando le dije a Julián Marías, con el que tuve la suerte de estar 30 años, que hiciera una definición de gourmet, me llamó un día a las 4 de la mañana y dije, Julián, será buenísima la definición. Me dijo, es que es fantástica. Bueno, ¿qué definición es? Mira, gourmet, buen gourmet es el que come poco y bueno, y de lo bueno, mucho. Y hay una que ya me habéis oído muchas veces, pero a lo mejor hay gente de aquí que todavía no lo ha oído, que es del Conde de los Andes, que siempre decía que hay dos cosas importantes en la vida, una comer y la otra cenar. Pues dentro de nada vamos a hacer una de las importantes. Claro. Bueno, pues no sé, no veo ninguna mano levantada. Quiero también agradecer al público que está en la sala de arriba, que nos ha seguido por videoconferencia, porque sé que están arriba, o sea, quiero también agradecerles la presencia, y si quieren después bajar a saludar, por supuesto, estamos encantados. Y si no hay ninguna pregunta, yo creo que esta noche se han dicho cosas muy importantes. Sí, Rafael. Me voy a hacer una pregunta a ti. ¿A mí? ¿Que cuál va a ser la próxima mujer por descubrir? Pues la próxima mujer por descubrir, precisamente, vamos a convocarles, creo que será el 24 de septiembre, y va a ser el director del Instituto Cervantes quien inaugure ya el cuarto ciclo de Españolas por Descubrir con María Teresa León. Así que ya les convocaremos a todos. ¿Y cuál fue la primera que pusiste? La primera, pues fíjate, la primera fue la duquesa de Osuna, y da la casualidad que tenemos en la sala, no sé por dónde anda Mónica Luengo, pero está aquí. Fue la ponente, una historiadora del arte, historiadora del jardín, que no sé por dónde está Mónica. Ah, Mónica, te cedo la palabra, porque fuiste la primera ponente. Sí, fuiste la primera ponente, simplemente para que... Está, sí, está allí. Hombre, fuiste nuestra primera ponente. Confiaste en el círculo de Orellana, que cuando se arranca algo siempre es muy... En fin. No, yo tengo que agradeceros, Leticia, que confiaréis en mí, no yo en vosotras. Yo estaba segura que esto iba a ser un ciclo, que iba a ser imparable, y que aquello no era el comienzo de un ciclo, sino de muchos, como efectivamente ha sido. Y además lo que me congratula es que cada vez que vengo sigue lleno y sigue la lista interminable de mujeres por descubrir. Yo empecé con una, quizá una de las más antiguas, que también una importante gastrónoma y gourmet, la duquesa de Osuna, sí.
pero las que le han sucedido yo creo que no son más que una pequeñísima muestra de esto que de esta maravillosa galería con la que nos vais a hacer disfrutar todos los años. Muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias por esta preciosa conferencia y estos preciosos testimonios familiares. Gracias, Mónica. Pues nada más, yo les convoco para septiembre, nos pueden seguir siguiendo. Gracias Rafael Ansón por estar con todos nosotros, gracias Gonzalo, gracias a todos los que habéis intervenido y yo creo que la Marquesa de Parabere estará encantada y le podemos dedicar a todas las grandes cocineras anónimas, que hay muchísimas y yo creo que ella estaría feliz con ello. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Thank you.